damos la presencia a este primer Congreso Internacional de Diseño. En el presidio, para el acto inaugural, nos acompañan el maestro Manuel Martín Campo Díaz, en representación del rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, el doctor Jorge Olvera García. El doctor Rodolfo Telles Cuevas, director del Centro Universitario Guaem Zumpango. El doctor Fernando Carreto Bernal, líder de la Red Interna de Investigación de Cuerpos Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de México. El maestro Julio César Dosal, quien está encargado de la Fundación Telmex Académica. Y la maestra Lisette Rojas Piloni, coordinadora de la Licenciatura en Diseño Industrial. Bueno, y para darnos las palabras de bienvenida, le pedimos al profesor, al doctor Rodolfo Telles Cuevas, que nos dé unas palabras, por favor. Buenos días a todos ustedes. Queremos dar también, primeramente, como dice nuestro rector Jorge Olvera García, reconocer, nos reconoce, y quisiera, ¿no?, antes de empezar mis comentarios, reconocer y sobre todo agradecer a Fundación Telmex, Centro Histórico, el hecho que nos hayan permitido estar en sus instalaciones para llevar a cabo este importante evento para el diseño, diseño industrial, en particular el Centro Industrial en Zumpango. Quisiera agradecerle al maestro, al director de este centro, su colaboración, la pertinencia que han tenido para albergar a toda la comunidad de la licenciatura en diseño industrial. Y no también, por menos importante, y creo que sumamente importante, en particular para el maestro Julio César Dosal, con el cual hemos tenido algún contacto ya en dos ocasiones anteriores, precisamente para que la Fundación Telmex y la Universidad Autónoma del Estado de México pudieran tener un acuerdo, un convenio que beneficie a ambas instituciones desde el punto de vista académico, y seguramente así será concretizado. Y creo que con este evento, maestro Dosal, creo que sería la punta de lanza para que lo que hemos estado pensando ya un tiempo atrás se concretice y veamos ya un aula digital de Telmex en Zumpango, que sea de mucho apoyo para todos ustedes y para la comunidad en general. Bien, también agradecer a la maestra Piloni, maestra porque ya la conocemos desde mucho tiempo, que es nuestra coordinadora de la licenciatura en diseño industrial, y también al representante del señor rector, el maestro Martín del Campo, que viene tomando la batuta al señor rector. Sabemos que es complicado para el rector acudir a todos los eventos, aquí está invitado, pero bueno, contamos con la presencia del maestro Martín del Campo, que está con nosotros. Y bien, yo quisiera agregar que en este día están aquí los mejores de Zumpango, los mejores de diseño, porque de una forma u otra esto también es parte de ustedes. El hecho de que este congreso, que ustedes gocen y sobre todo puedan exprimir, si se me permite el uso de esta palabra, todos los conocimientos que aquí se vayan a vertir, todas las vivencias que ustedes puedan sacar de aquí van a ser propositivas. Yo le comentaba al maestro Dosal que es importante para el servidor, para esta administración en Zumpango, que los alumnos consideren que Zumpango no es el ombligo del mundo, que hay más allá muchas cosas, que hay que descubrir otras puertas, que hay que tocar precisamente estas puertas para que se nos abran los espacios, como este espacio de la Fundación Telmex, que amablemente y desinteresadamente nos está aportando y apoyando para este congreso, su realización. Y que ustedes vean que hay muchas posibilidades de crecimiento y que obviamente su carrera, por la naturaleza de su misma carrera, es necesario que salgan a conquistar el mundo. Y me refiero no tan solo a México, a Ciudad de México, sino salgan a otras latitudes, a otros espacios, y que si puede ser posible, con las becas que la universidad está gestionando, con el proyecto de internacionalización de nuestro señor rector, aprovechen esas becas para saltar el charco. Poder ir a Europa o poder ir aquí en América o en otro país, que pueda abrir las puertas para que tengan ustedes otra visión. Eso es muy importante. Y bueno,
yo quisiera felicitaros a todos ustedes, a los maestros que están haciendo posible este congreso. Por ahí ya llegaron el maestro Raúl, la maestra Fabiola, el maestro Sarul, el maestro Santiago, y seguramente algunos otros más que se van a reunir con ustedes para que plasmen los conocimientos o lo último o lo más novedoso que se está haciendo en materia de diseño social. Y también quiero agradecer la presencia de aquí del maestro, que viene acompañándonos también a dar fe y sobre todo también plasmar algunos de los conocimientos que seguramente van a ser de mucho interés para todos ustedes. Considero que es una forma muy importante de que Zumpango, los centros universitarios, salgan y que nos conozcan. Quiero agradecer de nueva cuenta a la Fundación Telmex. Por favor, díganle también al licenciado Pandar, que también nos ha apoyado en esta tarea, pues que nos sigan abriendo las puertas y que ojalá y no sea ni la primera ni la última vez, y que seguramente en meses próximos, esperemos que ya sea muy pronto, podamos dar el grito, como le decía hace rato, con el convenio firmado con el señor rector. Y bueno, yo los dejo a ustedes para que sigamos en el proceso y les deseo mucho éxito y que sea para bien de Centro Universitario en Zumpango, para la Universidad Autónoma del Estado de México, pero sobre todo para los alumnos, ustedes, los que están estudiando la carrera de diseño industrial. Muchas felicidades y me gustaría que se dieran un fuerte aplauso para ustedes. Gracias. Le cedemos la palabra al maestro Manuel Martín del Campo Díaz. Muy buenos días. Reciban un afectuoso saludo de parte de nuestro rector, el doctor Jorge Olvera García, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, una universidad orgullosamente pública. Y si me permiten, podemos pasar a hacer la declaración. ¿Se pueden poner de pie, por favor? A nombre del doctor en Derecho Jorge Olvera García, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, siendo las 10:50 del día 2 de septiembre del 2014, damos por inaugurados los trabajos del primer Congreso Internacional de Diseño para la Vida Cotidiana, deseándoles el mejor de los éxitos y que sea de gran beneficio para el crecimiento profesional de ustedes, de nuestro Estado y sobre todo del país. Muchas gracias. Agradeceremos las palabras del doctor Fernando Carreto Bernal. Gracias, buenos días. Bueno, de mi parte, de manera muy breve, comentarles que vengo en representación de la Red de Cuerpos Académicos en Investigación Educativa, acompañado también de la maestra Tere Rojas, que es la secretaria técnica. ¿Y por qué razón estamos aquí nosotros? Bueno, el cuerpo académico que está liderando el doctor Liñán, acompañado de Francisco Platas y también del doctor Osmar también, ellos pertenecen a esta red. Entonces esta red está trabajando de manera muy fuerte para colaborar en el mejor desarrollo de la educación de ustedes. Entonces es investigación educativa que ayuda a mejorar los procesos. Entonces este acompañamiento, quiero decirles de manera muy breve, esta red está conformada por más de 20 cuerpos académicos de nuestra universidad y está reuniendo a cerca de 70 investigadores. Estamos tomando muy en serio la parte educativa, que ustedes estarán de acuerdo, hace mucha falta mejorar procesos en programas, en práctica docente, en diferentes ejercicios que ayuden a que ustedes tengan un mejor egreso. Yo los felicito de que estén aquí en esta actividad, porque de alguna manera el estar formándose de manera integral, asistiendo a eventos especializados, ayuda a que ustedes tengan una mejor visión. Le agradezco mucho la invitación a las autoridades también, y también felicitar las instalaciones de Fundación Telmex. Ojalá que sea el primero de muchos eventos que puedan apoyarnos, hace mucha falta, y con la tecnología pues debemos estar a la vanguardia. Muchas gracias, enhorabuena y muchas felicidades. Gracias. Y para finalizar el acto inaugural, le agradeceremos la presencia del maestro Julio César Dosal. También muy brevemente, simplemente ratificar, reiterar el compromiso que tiene Telmex con la comunidad. Parte de su responsabilidad social se está mostrando en este tipo de eventos, en poner a su disposición instalaciones, capacidad organizativa, servicios, y esto está abierto para ustedes.
Hay otra serie de proyectos que están en este mismo edificio y otra serie de cosas que no están en este edificio, pero que son en beneficio de la colectividad. Y agradecemos su presencia, su confianza, y esperamos que sea todo un éxito este congreso que está por iniciar. Muchas gracias. A continuación, daremos inicio con las conferencias magistrales y le damos la bienvenida a la doctora Marcela Buitrón de la Torre, investigadora de la UAM Azcapotzalco, así también como al maestro Edwin Almeida Calderón, también investigador de la UAM Azcapotzalco. La invitación que nos hacen a presentar un poco de nuestro trabajo y bueno, la verdad es que nos interesa mucho compartir algunas de las investigaciones que hemos estado haciendo, algunas de las experiencias que hemos tenido que tiene que ver mucho con lo que es pues diseño industrial y en realidad también con otras disciplinas, ¿no? Bueno, en nombre de la doctora Buitrón, diseñadora gráfica, profesora investigadora de la UAM Azcapotzalco, y su servidor Edwin Almeida, maestro de la UAM Azcapotzalco y de diseño industrial. Bueno, el tema que traemos ahora es el Internet de las cosas y el diseño del futuro. Primero que nada les pregunto, ¿han oído hablar del tema, el concepto Internet de las cosas o Internet of Things? ¿No? Bueno, es un tema que aparentemente es nuevo. ¿En qué sentido? Pues no se oye mucho, sin embargo tiene mucho futuro y tiene que ver con todo lo que tiene que ver en la vida real, ahora, en la actualidad. Vamos a ir viendo precisamente cómo se integra en el diseño. A mí me interesa es yo estoy visualizando un nuevo espacio de diseño en donde normalmente estamos ya acostumbrados a que vamos a hacer diseño con las tecnologías. ¿Cómo es esto? Pues vamos a usar Photoshop, AutoCAD, impresoras 3D, etcétera. Ese es el uso de las tecnologías. A mí lo que me interesa más bien es diseñar con la tecnología e incluir la tecnología. Vamos a ver por qué. Bueno, primero que nada vamos a ver el tema del Internet de las cosas. Internet de las cosas surge precisamente cuando
todos los objetos empiezan a ser interconectados. Si ustedes ven, bueno, pues sus teléfonos, smartphones, es una manera de interconectarse, ¿no? Yo peleo mucho con mis alumnos que de repente me dicen, ah, es que no me he podido conectar o no encuentro a alguien. Pues digo, es que mentira, ya ahora eso ya no existe, ¿no? Porque ahora tienen pues correo electrónico, tienen Facebook, tienen Instagram, tienen cualquier cantidad de formas de conectarse. Antes nos conectábamos, era cuando yo estudiaba, ¿quieres hablarle a fulanito? Camina a la esquina de fuera de la universidad, usa tu monedita 20 centavos y a ver si tenía teléfono o se podían comunicar, ¿no? No era como ahora. Entonces, cuando empieza a hacerse esta cuestión de internet, en donde se puede conectar prácticamente todo, se da el concepto de ubicuidad. Internet se va viendo como una tecnología en donde, bueno, el concepto de ubicuidad, ¿lo conocen? ¿No saben qué es ubicuo? Estar ubicuo. Por ahí se puede decir como algo como omnipresente, ¿no? Tener presencia en un lugar y varios lugares al mismo tiempo. ¿Cómo es eso posible? Bueno, ustedes pueden platicar con alguien de Ucrania ahorita, ¿no? O pueden platicar con alguien de cualquier otro país y además conocer cómo está el medio ambiente allá, que si está calor, está frío, etcétera. Nosotros ya podemos tener objetos y ser ubicuos de cierta forma. Esta parte del Internet de las Cosas también se va dando como lo que es una red de sensores, una red inalámbrica, ecosistemas inteligentes, ciudades inteligentes, datos inteligentes, malla inteligente, cloud data, web 3.0, o sea, tiene muchos nombres, pueden encontrarlo, pero el tema principal es Internet de las Cosas. Por ahí nos dicen que el Internet de las Cosas es un nuevo Internet que permite la interacción entre personas y personas, entre personas y objetos y entre objetos y objetos. Nada más reflexionen un poquito qué implica eso. O sea, personas y personas, pues podemos platicar, pero también podemos hacerlo vía remota. Pero entre personas y objetos, ¿se les había ocurrido platicar con objetos? No, pues no sé si han visto en las redes sociales, ahorita una camarita que anda nada más siguiendo a ver tomar fotos. Ya hay una interacción, hay una comunicación, ¿no? Ya ustedes pueden tener objetos que nos identifican el rostro para saber si estamos sonriendo. Ah, pues te tomo una foto. O sabes que estás triste, pues te cambio ahí. Entonces ya hay una inteligencia ubicua. De alguna manera, está en mi bolsa y de lentito. Está el apuntador. Puedes buscar, está una bolsita, un apuntador. Bueno, ahorita vamos a buscar el apuntador. Si ustedes ven este diagramita donde dice, las cosas ya se pueden interconectar, nos van a dar información y la información la puede leer personas o las puede leer también objetos. Este es el principio del Internet de las Cosas. En esta forma vamos a ir viendo lo que le llaman una interacción embebida. ¿Cómo es esto de la interacción embebida? Objetos, sin que ustedes se den cuenta, ya se están comunicando, ya están presentando información en algún lado, alguna otra forma. No necesitan que el usuario se dé cuenta. Por ahí antes hablaba de los edificios inteligentes. Llegaba uno, se sentaba y nos ponía a detectar por un sensor PIR, infrasonido, ultrasonido, perdón, o de movimiento, y nos podía detectar que estábamos, pero de repente estábamos quietos, se apagaban las luces. Oye, muévete para que se prendan. Bueno, eso si ustedes van a algunos hoteles, a algunos edificios, pasa, ¿no? Pero ahora ya los lugares no nada más movimiento, sino, a ver, hay un cambio de temperatura, ¿a qué se debe? A que hay alguien más. Entonces, ya no te apagues luz, mantente porque alguien está trabajando. Ya hay comunicación. Esto nos va dando algunos elementos que precisamente, voy a hablar mucho de este personaje, Rob Cranenburg. Rob es miembro del Consejo de la Comunidad Económica Europea del Internet de las Cosas. ¿Por qué voy a hablar mucho de él? Pues porque ahorita es como mi gurú y además tuve la fortuna de traerlo aquí a México para que nos diera un taller, unas conferencias. Entonces lo voy a estar citando mucho para ir viéndolo. ¿Qué es lo que tiene que ver? Rob Cranenburg empieza a hablar y dice, ok, si ustedes se acuerdan, por ahí hubo una cuestión de que en Internet iba a haber una saturación y las direcciones IP ya iban a dejar de existir. Pero cambió un protocolo, se empiezan a dar nuevos protocolos y ahora ya son infinitas, ya está el IPv6, vamos a platicar un poquito más adelante de eso.
vamos a ir viendo que se van dando interconexiones con software, dispositivos, detección de diferentes condiciones físicas, etcétera. Todo esto para tener una gestión inteligente y remota. Todo esto para tener una conectividad heterogénea. Pues ya no tener que estar viendo que si con la red 1 o la red 2, o ver si me conecto aquí o allá, etcétera. Dentro de esto vamos a ir viendo que el objetivo de Internet de las Cosas es mejorar el quehacer o la vida del ser humano. Bueno, si son la mayoría, creo que son diseñadores industriales, ¿o son diseñadores industriales todos? Bueno, uno de los objetivos del diseñador industrial es mejorar el quehacer de la vida humana, ¿no? Entonces, pues, va casi junto con pegado este tipo de términos. Vamos a tratar de que, por medio de este sentido, este elemento, vamos a mejorarlos. Bueno, y por ejemplo, se va viendo aquí, cuando los objetos pueden sentir el ambiente y comunicarse entre sí, se convierten en herramientas para la comprensión de la complejidad y responder a ella con rapidez. Vamos a ir viendo cosas como lo que es el e-health. ¿Han oído hablar de esto del e-health? La telemedicina. ¿Qué es esto? Si ustedes ya traen algunos sus teléfonos, ya pueden poner una aplicación en donde lo ponen en su muñeca y les puede dar el ritmo cardíaco. ¿Qué pasa si ese dato lo mandan por correo o por un SMS a su médico? Pues en tiempo real pueden estar teniendo una consulta, ¿no? E incluso ya ahorita ustedes pueden tener aparatitos en donde se lo pegan, incluso ya se tatúan chips y pueden estar detectando presión arterial, pueden estar detectando incluso el azúcar en la sangre. Y si lo estamos teniendo en tiempo real, bueno, esto más rápido se van solucionando las cosas. Bueno, hay que ir entendiendo ciertas cuestiones, como el concepto de ubicuidad no es nuevo. Se remonta, pues bueno, desde que se hablaba de dioses, pues eran omnipresentes, ¿no? Pero ya más o menos para la computación se habla de a partir de los 80s. Normalmente el término Internet de las Cosas se propone a partir de 1999 con investigaciones empezando con los RFIDs. RFIDs, Radio Frequency Identificator. ¿Qué es esto? Si ustedes van a un mix-up, por ejemplo, y se quieren sacar un CD sin pagar, por ahí empieza a sonar. Si ustedes sacan o una cinta magnética o un pequeño como circuito, ese es un RFIDI, es un lector de radiofrecuencia. Uno lo va a identificar que cierta frecuencia, si no está desactivado, lo va a identificar. A partir de este concepto, que normalmente lo vemos en seguridad, se puede hacer en muchas otras cuestiones, identificar elementos, personas, objetos, etcétera. Y ha ido evolucionando mucho, pero digamos que ha evolucionado no nada más con esto, sino la cuestión de los sensores. Se va dando como esto como una tecnología disruptiva. Disruptiva es de que va rompiendo con todos los estándares, ¿no? ¿Y cómo es esto? Pues antes podían tener sensores, por ejemplo, comprar una lámpara que tuviera un sensor, lo vendían ya hecho. Pero ahora pueden ustedes comprar una tarjetita de código abierto o de open source, la programan ustedes, oye, soy diseñador, no sé programar. Bueno, pues bájate el código de todos los que regalan y tú puedes programar la aplicación como tú quieras. Que detecte cuando me mueva, que detecte cuando esté en movimiento cada 5 segundos, detecte cuando me acerco, detecte cuando hay mucha temperatura, detecte cuando hay un color en específico y eso lleva una acción. Entonces, todo este tipo de elementos se están generando. Bueno, se habla de dos fases del Internet de las Cosas. La primera, pues, cuando surge la computación, no desde que nace, sino a partir desde el 1990, cuando se empieza a hacer masiva, por así decirlo, hasta el 2005. A partir de ahí se da la nueva, digamos, cuando ya se habla de computación embebida, computación ubicua, computación persuasiva, inteligencia ambiental, inteligencias perceptuales. Todo esto es precisamente en sus palms, laptops, se habla mucho precisamente sobre todo de inteligencia embebida o interfaces perceptuales. ¿Cómo es? Pues ahora no nada más, si han visto algunos accesorios tienen, si hay mucha luz, se baja el brillo, si hay poca luz, se incrementa o al revés. Ya son formas de estar interactuando y estar generando. Bueno, ¿qué tan importante esto es del Internet de las Cosas? No es para que se den una idea, estos datos están pasados. ¿Por qué pasados? En octubre fui a un congreso y estaba el presidente de Cisco.
Cisco es una empresa muy muy grande de cuestiones de redes y manejaba estos datos, y él mismo decía, están a que se puedan actualizar. Se habla de que en 2020 habrá cerca de 25 billones de dispositivos interconectados. 25 billones, ¿alcanzan a visualizar esa cifra? Estos dispositivos pueden ser teléfonos, tabletas, sensores, aparatos, juguetes, cualquier cosa que se les ocurra. Y lo cual genera un mercado de cerca de 4.5 trillones de dólares. Si no consigo $1,000,000, imagínense 4.5 trillones de dólares. O sea, ahí hay mercado. Si de repente pensamos, diseño industrial, ¿hacia dónde podemos ir? A donde hay mercado. ¿Y dónde? En esta parte. Muchos miles de millones de pesos. Esto nos empieza a dar mucha importancia. Se empiezan a generar dispositivos para monitoreo como de enfermedades, dispositivos de detección de estados de ánimo, dispositivos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, se hablaba mucho de un ejemplo. En Canadá, cuando están las épocas de frío, estar teniendo una persona que esté detectando que haya un tanque lleno, que salga y revise, pues ¿por qué no le pones un sensor y que cuando se vaya a acabar, cuando llegue a cierto nivel, lance un mensaje SMS a la empresa y llegue, lo surta y ya? ¿Qué tan difícil es? Facilísimo. ¿Cómo? Aquí les estoy mostrando algo que está dentro de mi proyecto. Estoy haciendo un proyecto de doctorado para la detección de la depresión en adultos mayores por medio de reconocimiento gestual. Oye, ¿y eso no es como para ingenieros o para...? No, pues aquí, bueno, más o menos alcanza a ver, hay una tarjetita que se llama Arduino, no sé si han oído hablar de ellas. Es un microcontrolador que yo lo puedo programar como sea. Quizás necesite saber un poquito de programación, pero muy, muy poco, porque lo demás de verdad que lo puedo bajar de internet, porque como es código abierto, lo distribuye mucha gente, ya hice esto, tómalo, úsalo como quieras. Y tiene aquí un sensor de temperatura y un sensor de pulso. Esto lo procesa y por medio de una tarjetita XB lo manda a la computadora. Y aquí estamos teniendo una gráfica del ritmo cardíaco con la temperatura. ¿Cuánto puede costar esto? Esta tarjetita cuesta como 100 pesos. Este está un poco caro, 250 pesos, este como 5 pesos, y estas tarjetitas sí cuestan como 700 pesos. Oye, es muy caro, pero no, para diseñar un prototipo, o planear o hacer una investigación, es muy barato. Y además, si le empezamos a buscar cosas que podrían mejorar, y no solamente hay de este tipo de cuestiones, como les mencioné, hay sensores de color, hay sensores de temperatura, de fuego, de humo, de lo que se les ocurra pueden censar. El proyecto que estamos generando, estamos detectando gestos. ¿Con qué? Con una tarjeta que se llama Raspberry y una cámara web. O sea, no se requiere costos tan elevados. Bueno, dando otra vez relevancia a lo que es la importancia, pues ustedes pueden ver dónde se está aceptando. La Comisión Económica Europea desde el 2006 ya puso en marcha consultas y ya tiene ahorita el Consejo del Internet de las Cosas. Francia en el 2008 dijo, tenemos que ver cómo se va a hacer y ahorita vamos a implementarlo como una política. En el 2009 China anuncia que ya está, y de hecho en el 2010 ya implementó el Consejo de Internet de las Cosas para China. Y si vamos viendo cuestiones a futuro, por ejemplo, como les decía, Cisco tiene ya un apartado especial de Internet de las Cosas. Unilever tiene ya una oficina de Internet de las Cosas. Y como estos podemos ver muchas, muchas empresas que están entrando a esto. Se están haciendo regulaciones, es decir, no nada más es de que pues ya entró y ya, sino que ya lo que es ISO, lo que es algunas otras estandarizaciones, están buscando que todo mundo pueda accesar a esto y que se hagan estándares comunes. Bueno, también hay que reconocer que tiene algunas fallas el Internet de las Cosas, o más bien preocupaciones. Dentro de estas fallas o preocupaciones está lo que es la seguridad. Creo que me estoy saltando. Vamos a lo que es la ubicuidad y conciencia del contexto. Uno de los subtemas de lo que es Internet de las Cosas, bueno, como os he dicho, es la ubicuidad. Puede estar en donde sea. Sin que ustedes a lo mejor se den cuenta, podríamos tener cualquier cantidad de sensores y saber a dónde van.
Esto unido con cuestiones como realidad aumentada, podríamos dar seguimiento de las cosas, etcétera. Pero también puede ser, por ejemplo, lo que es la conciencia del contexto. ¿Qué es la conciencia del contexto? Vamos a ver, hacer conciencia ahorita aquí de dónde estamos. ¿Cuál es el contexto? Bueno, estamos en una sala abierta en donde el techo está pintado de negro, quizás para que no haya contraste. Tenemos una cierta iluminación, la ventilación se da de cierta forma. Ahora vemos una buena cantidad de gente, estamos cómodos o no cómodos. Todo eso es hacer conciencia del contexto. Y todo eso ya lo podemos hacer por cualquier cantidad de sensores. Si puedo verme exagerado, pero yo podría poner tantos sensores como para decir, el compañero que debió haber estado ahí, estuvo mal sentado, no se le dolía la espalda y estaba encorvado, a lo mejor necesita una revisión de la espalda. Depende de la cantidad de sensores y lo que yo quiera obtener. Y también se van dando muchas aplicaciones, ¿no? Como por ejemplo, la ubicuidad es, ya pueden bajar aplicaciones como el de Walmart y comprar y ya que se los lleven a su casa. O como les decía, yo puedo poner una camarita y con código abierto detectar cuáles son sus patrones de movimiento. Con patrones de movimiento puedo saber si están ansiosos, si están tristes, contentos, alegres o tienen mucha flojera. Entonces yo podía incluso detectar, si pusiera una camarita y fuera registrando, podía detectar si tuviera una base de datos, quién vino a la conferencia y quién no. Entonces, poco a poco se puede hacer esto. El context awareness, como se llama en inglés, el concepto de contexto, tiene varios niveles, ¿no? Uno lo que le llaman el middleware. El middleware, que es una especie de software y hardware que va entre la aplicación y el elemento que va a recopilar la información. El otro es pues toda la situación que va a recopilar la información del contexto. Y pues se habla de que puede ser un paradigma. Bueno, esta conciencia del contexto, como les decía, piensen en a lo mejor algún trabajo que les hayan dejado. Vamos a diseñar un mueble, un nuevo escritorio en donde vamos a trabajar. Pues quizás la forma tradicional es, pues vamos a pensar en cómo lo producimos, para quién va a ser el usuario, qué tipo de interacciones va a haber. Pero yo creo que ahora la forma que tienen que ir pensando es, a ver, voy a saber si está o no está, como para qué. Pues no sé, a lo mejor para que se pliegue o se despliegue, haga o no haga. Y si tengo conexión a una red inalámbrica o si tengo movimiento, pues para detectar, pues ¿sabes qué, Edwin? Ya estuviste trabajando 20 minutos, descánsate 5. A lo mejor el escritorio me lo puede decir. Puedo detectar la humedad. ¿Qué tanto nos puede afectar la humedad? ¿Sí? Sí, pues sí. Depende, ¿no? Si estamos en un lugar donde hay mucha humedad, pues a lo mejor sudamos mucho, o a lo mejor se tienden a oxidar los objetos, o si es de madera, se puede hinchar la madera. Aguas, no, oye, cuídame, escritorio, me estoy hinchando porque hay mucha humedad, o me puedo hinchar. La intensidad de la luz, ¿qué tanto puede afectarse la intensidad de la luz? ¿Qué diferencia hay entre la luz fría y la luz cálida? Rendimiento. Sumamente. ¿Qué tanto nos cansamos al estar viendo, leyendo, trabajando? O simplemente una luz cálida es más fácil que nos relajemos, una luz fría, pues nos podemos estar más atentos, ¿no? Quizás ponemos un detector y, oye, ¿sabes qué? Tienes mucha luz cálida, se van a dormir los que están escuchando la conferencia, ponles una luz bien fría para que se despierten. Entonces, temperatura, pues vamos a poner a ver cómo, pues que entre ventilación cuando ya esté muy caliente todo esto, o cuando hace mucho frío, pues quién se concentra, ¿no? Entonces, todo ese tipo de elementos, podríamos ahora diseñar un nuevo mueble que contenga todo esto, la conciencia del contexto. Bueno, esta conciencia del contexto es muy importante, sobre todo en elementos como lo que es el e-health. La cuestión de salud habla de muchos elementos, muchos aparatos que, pues bueno, en lugar de estar conectados, ya por medio de sensores, por medio de elementos, podrían estar monitoreando. Hay situaciones como, por ejemplo, personas que sufren de Alzheimer. Saben que uno de los principales problemas de los ancianos es que tienen miedo a caerse y la otra es a perderse. Entonces, si hacemos algunos tipos de muebles, elementos que puedan decir, oye, agua ya se salió, ve, checa o revisa, ¿no? Quizás por teléfono ya podríamos estar viviendo, a ver, ¿dónde anda mi viejito? Pues ya se me fue, ¿no?
Vamos a checarlo. Lo que decía la seguridad, los inconvenientes o algunas de las contras que están poniendo algunos de los detractores del Internet de las Cosas, hablan de la seguridad. ¿Cómo de la seguridad? Bueno, pues ahorita con las noticias de que hackearon los teléfonos de no sé cuántas actrices y vieron fotos ahí por ahí, no hay sistema 100% falible, se pueden hackear. Y alguien dice, bueno, si pueden tener todos mis biodatos, ¿cómo que mis biodatos? Pues mi ritmo cardíaco, mi huella dactilar, mi información de la retina, pues ¿cómo me garantizas que no la va a usar alguien en mi contra? Por ahí se habla de que, bueno, es que el protocolo IPv6 prevé precisamente cuestiones de seguridad. Muchas de las empresas que están previendo esto de Internet de las Cosas están haciendo desarrollos para garantizar la seguridad, pero pues hasta ahorita no hay nada completamente seguro. Ese es uno de los inconvenientes más grandes. Otro que ponen por ahí los que hablan mucho de ecología y sustentabilidad, bueno, ustedes saben que los teléfonos celulares son muy contaminantes por el alto contenido de metales pesados, y para reciclarlos, pues realmente reciclarlos no existe, sino es triturarlos y sacarle las partes, y si se va algo al subsuelo, pues ¿qué pasa, no? O con las baterías, son también altamente contaminantes. Entonces por ahí hay quienes dicen, no, vamos a tener baterías por todos lados, pues no. Bueno, y pues buscamos que haya una compensación entre el límite interior y exterior de pues qué es seguro y qué no va a ser tan seguro. ¿Cuáles son las tendencias? Bueno, precisamente, al haber tantos dispositivos conectados, y sobre todo, por ejemplo, que se habla que en el 2050 el 70% de los habitantes de la Tierra van a vivir en ciudades, pues va a ser casi un hecho que van a tener que estar interconectados. Digo, si estamos en el 2014 y vemos esta ráfaga de tecnología, imagínense en 2050, ¿no? Va a haber mucha infraestructura, quizás en algunos países más que en otros, pero va a estar surgiendo demasiado. Las ciudades inteligentes están en un concepto que está creciendo muchísimo. Por ahí, bueno, no sé si han oído hablar de John Takara, ¿no? Bueno, John Takara es un personaje que habla de él, tiene un libro y se está utilizando mucho como referencia para el concepto de diseño. Y habla su libro de la burbuja del diseño, en donde habla precisamente de que el diseño ya no tiene que ser normalmente masivo, sino también puede ser personalizado y además para elementos interesantes. Uno de los proyectos de los que habla John Takara es de, en una ciudad de Estados Unidos, las mariposas, no las monarcas, migraban de una zona a un bosque para reproducirse, pero en medio había una ciudad. ¿Qué pasaba? Se estaban extinguiendo las mariposas. ¿Qué incluyó el proyecto? Que en las azoteas de las casas pusieran una flor, una maceta con la flor que van siguiendo las mariposas, y un sensor. Ese sensor guiaba a las mariposas y llegan y se están reproduciendo las mariposas. Es un proyecto de diseño que no necesariamente tiene que ser pues algo, vamos a hacer un mueble o un coche o algo por el estilo, pero implica precisamente estas tecnologías. En la cuestión de las interfaces, cualquier objeto que empecemos a diseñar tiene que tener ya interfaces inteligentes, persuasivas, inmersivas. No sé si han visto también de los vidrios de Dow Corning, Corning Glass, ¿no? Bueno, les recomiendo que se metan a YouTube y vean pongan así Corning y van a ver unos vidrios que tienen chips integrados, en donde proponen ya que casi todos los muebles, coches, etcétera, sean de estos vidrios, y donde vamos a poder tomar un objeto virtual, obviamente, y pasarlo al refrigerador, por ejemplo, o de ahí pasarlo al coche y estar teniendo ahí que la televisión, ya no haber televisión, sino haber abre la aplicación y vela en el refrigerador, ahora en el muro, etcétera. Y eso es una realidad porque ya existe ese vidrio, ya se está empezando a comercializar. Entonces esa es una de las tendencias que están generando. El hardware y el software cada vez va siendo más barato, más ubicuo. Algunas empresas que están ya previendo esto, Intel, Qualcomm, Samsung, Sony, LG, Apple,
Google, Cisco, Lenovo, Epson, Ericsson, y como les decía hace poco, se sumó Unilever, y constantemente me están llegando de empresas que están abriendo este espacio de Internet de las cosas. Bueno, estos son algunos de los elementos que tenemos que tomar en cuenta. El Internet de las cosas con su context awareness y la interacción humano-computadora, que se involucra el diseño, diseño de interfaz y diseño de experiencia. Bueno, ¿qué experiencia me voy a llevar al tener entrar a una casa o un lugar donde está todo con sensores? Bueno, si lo veo lleno de cables y veo los aparatos, pues me va a dar miedo. Pero si no los noto, si es ubicuo, que no hay problema, ¿no? Y ámbitos, vamos a ver cualquier cantidad, e-health, comercio, hogar, los vehículos, digo, cada vez los vehículos ya se conectan a internet, ya les pueden avisar a la concesionaria si hicimos un mal uso o estamos usándolo bien, etcétera. Aquí vamos a ir viendo precisamente todos los elementos, este universo que va generando el Internet de las cosas, vemos que este universo se va interconectando con muchos elementos. Digo, aquí el diseño de la interfaz no fue muy bueno porque no se ve lo que dice aquí, pero estamos hablando de la conciencia del contexto, estamos hablando del elemento del diseño, la interfaz, la interacción y cualquier otra cantidad de elementos que van a tener que ir viendo, como lo es producción, como es materiales, como es cualquier otra situación, incluso hasta el ciclo de vida, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ya no vamos a diseñar para que se tiren las cosas, sino que se reusen, se reciclen. Aquí un poco más para los que les gustan más los sistemas o la ingeniería, ¿cómo se puede dar? Pues bueno, una serie de sensores que se procesan y se mandan por medio de una red, puede ser una red local, a un procesador que puede ser la nube, puede ser un servidor, y ese servidor lo procesa para que lo vean la familia, o médico, o el maestro, o el, no sé, cualquier tipo de personas. Aquí es un proceso más que van a tener que añadir al diseño. Bueno, lo que les decía, Tácara, que está hablando de diseño, el gran concepto de diseño a diseñar dentro del contexto. Habla de que ya no vamos a poder diseñar nosotros solos, sino que vamos a tener que ir tomando en cuenta a muchos socios y codiseñadores. Estos socios van a tener que ser, aparte de los usuarios, aparte van a tener que ser productores o fabricantes, aparte van a tener que ser responsables de ecología, ambiente, etcétera. Ya no podemos decir pues, porque me gusta o porque el usuario quiere, pues, más bien pues, porque tal, lo aprueban. Obviamente siempre vamos a tener que nosotros hacer la propuesta, ¿no? Cada vez va a haber más aumento de interacción entre personas con objetos y personas con personas de diferentes formas. Hay que ir viendo que este Internet de las cosas es una realidad, ya no es así algo a futuro, se está dando. Si ustedes ponen a buscar en Internet, Internet de las cosas, desafortunadamente en México hay muy poco que se está desarrollando, pero pues ya estamos tratando de echarlo a andar. Se requiere obviamente evolución en cuestiones de redes. Si no tenemos una buena internet, pues no vamos a poder evolucionarlo, pero pues se supone que vamos a ir teniéndolo. Hay que cambiar el paradigma en cuanto al diseño y en cuanto a los servicios que vamos a ir dando. Vamos a cambiar la forma de ver, pensar, hacer, creer y hacer. Sobre todo, insisto, el diseño ya no debe ser centrado nada más en el usuario, sino centrado en el ambiente, en la interacción y en todos los elementos que vamos a tomar en cuenta. Bueno, pues eso sería todo. No sé si pasamos a preguntas. ¿Van a poder, qué perdón? ¿Aguantar en qué sentido? Bueno, de que por medio de golpes o por medio de algunos saqueos, bueno, el ejemplo es de hackeo. Si hackean una cierta máquina que tiene LOT, ¿pero lo podemos detectar o va a haber ahí un problemilla? Mira, acuérdate que también está la parte comercial.
Si vamos a la parte del que te digo, el código abierto, el open hardware que ahora le llaman, yo he hecho con tarjetitas probando cualquier cantidad de sensores y eso, y he hecho corto, le soplas y la sigues usando. De repente los tiros se me caen, se me han mojado, y funcionan. Pero ¿qué pasa cuando a algunas empresas les interesa estar renovando? Vamos, la realidad es que no necesitamos cambiar celular cada año o cada dos años. Un celular podría durar mucho tiempo. Si acaso que la batería que ya se infló, que hay que cambiarla, pero el teléfono sigue funcionando. Ahora, no te puedo garantizar de que va a cambiar porque la tecnología va a ir avanzando. Te digo, simplemente cuando apareció hace unos años el IPv6, conéctese todo, y literalmente todo. Entonces, y ahora los hackeos. ¿Qué están haciendo las empresas para evitar los hackeos? Ah, me hackearon, ven, te localizo, no te meto a la cárcel, te contrato. Ahora ayúdame a desarrollar algo en contra, ¿no? Lo hace Google, lo hace algunas otras empresas que para evitar ese tipo de cuestiones. Entonces, va a seguir haciendo, pero también tenemos que ir cambiando esa mentalidad. A ese respecto, por ahí el quien dice, es que mi privacidad. Si tienes cuenta de Facebook, olvídate de tu privacidad, ¿no? No sé si haya respondido. Sí, bueno, yo me enteré por ahí que en Google dicen que es privada, pero también tienen unas super máquinas que si nosotros buscamos ciertas cosas, están en la memoria de esa super máquina. Entonces, sí, Google y cualquier otra de ese tipo de compañías te tienen identificado todo. ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Y pueden predecir qué estás pensando hacer o a dónde quieres ir de vacaciones. Digo, nada más simplemente, métete a investigar la página de internet y luego al siguiente día que lo abras, los ads te los ponen con lo que estuviste buscando. No, pero gracias. Okay. Okay, okay. Mi duda es, nosotros como diseñadores industriales, tú nos estás mostrando tecnología. Para eso, igual, bueno, en mi punto de vista, existen ya carreras que se basan a eso. Entonces, ¿qué tanto a nosotros nos van a sacar del ámbito laboral los que saben nanotecnología, los informáticos, simplemente, todos ellos? ¿Qué tanto nos van a sacar del campo laboral a nosotros como diseñadores? Porque ya estás creando muebles que ya van a tener interacción con la persona. Ya no van a ser muebles, van a ser máquinas. Bueno, eso va a depender de ti. O sea, que ya no te vas a preparar nada más como diseñador, sino como diseñador programador, por así decirlo. Si tú te preparas un poco más allá, que no tiene que darlo necesariamente a la universidad, sino, pues ¿sabes qué me interesa esto? Digo, yo soy diseñador y no sé programar al 100%, sé programar muy poquito. Lo único que tengo que saber es que existe y que lo puedo poner. ¿Sabes qué? Tráete un ingeniero en mecatrónica. Quiero que me haga mi mueble esto y se mueva así. Pero yo sé que existe. Ya con eso, ya tienes una ventaja. Y nunca te van a sacar del mercado porque créeme, no espero no insultar a ningún ingeniero, pero los ingenieros luego son demasiado cuadrados. O yo he visto, la verdad, el aparatito que yo propongo, ya le hice modelado y se ve bonito, y alguien lo ha llevado a otros tipos. Bueno, acabo de ir a una exposición a Japón y llegaron con una cuestión de sensores, y llegaron los ingenieros así con fierros, ¿no? Pero fierros, y aquí está, y esto lo voy a meter al mercado. Pues lo ves como diseñador y dices, pues ¿quién se lo va a poner, no? Entonces, por eso decía yo que ya no podemos diseñar nosotros solos. Ahora vas a tener que recurrir al ingeniero de producto, al ingeniero electrónico, al mecatrónico, etcétera. Pero si tú tienes un poquito de preparación y además la idea de que tenemos que evolucionar, estás dentro del mercado. Es más, vas un paso allá. ¿Qué? Bueno, a mí un poquito de incertidumbre que me da esto de la internet para las cosas es acerca de, bueno, sabemos que la tecnología va avanzando. Y este tipo de este proyecto que se nos menciona, digamos que va a estar a grandes escalas, ¿no? Va a ser, digamos, ya algo global porque va a interconectar a todas las personas, no solo entre las personas, sino con sus objetos. Y a mí lo que, o algo que también me llama un poquito de atención es esta parte de que si esto que se ve a futuro también nos va a afectar porque independientemente de los objetos,
va a haber una sobrepoblación. Entonces me gustaría saber cómo esta esto de las tecnologías, Internet para las cosas, va a sustentarse con este problema de la sobrepoblación, que yo creo que todos estamos de acuerdo de que es algo muy presente hoy en día, inclusive. Mira, mucho de eso es lo que lo propongamos nosotros. Te voy a platicar otros proyectos que se han hecho. Con este tipo de tecnologías tú puedes detectar si una planta necesita agua, por ejemplo. Entonces, al tener sensores que te estén comunicando cómo está la situación, que si hay una plaga, que si, etcétera, puedes hacer enriquecer tus cultivos sin necesidad de llegar a cuestiones de transgénicos, por ejemplo. ¿Qué necesita? Bueno, aquí estoy hablando de algo personal, ¿no? Pero estoy yo haciendo, tengo mi plantita de jitomate y está creciendo como loca y tiene muchos jitomates. A mí me gustaría tener un sensor para detectar que se coman los jitomates y lo puedo hacer. Pues tenemos eso, que ya está a precios muy económicos, puedes tú garantizar una producción y alimentación de esas personas. Un proyecto de la vida real, creo que es en Europa, se está haciendo no me acuerdo dónde dijo Rob, pero una aplicación en donde, ¿sabes qué, compañeros de la universidad? Yo no tengo transporte, o mi coche hoy no circula, o hubo una manifestación, lanzo mi app, estoy aquí. Obviamente se registraron y los que están registrados, alguien dice, ah, mira, fulanito está aquí, pasamos y lo recogemos. ¿Y qué es lo que pretende? Reducir el uso de los vehículos para compartir. ¿Sabes qué? Hoy te tocó a ti, hoy mañana me toca a mí. Si empezamos a hablar de la sobrepoblación, uno de los principales problemas del tráfico aquí en la Ciudad de México es el uso egoísta de los vehículos. Si empezamos a compartir un poco más, oye, pero pues, ¿cómo voy a subir a cualquiera? Bueno, te registraste en una app y ya comprobamos que eres fulanito de tal y que no eres un maleante, entonces podemos ir viendo. Ese tipo de cuestiones nos va a dar precisamente las ciudades inteligentes, a donde, como decía ahí la predicción, 70% de la población de la Tierra va a ser vivir en ciudades, pues vamos a tener que organizarnos mejor. Es que tenía otra duda. Ahorita, por ejemplo, que estabas hablando de eso del transporte. En ese aspecto, pues sí nos organiza más este tipo de tecnologías, da una mayor organización. Pero, por ejemplo, ahorita cuando me hiciste lo del jitomate, por ejemplo, que la misma máquina te va a estar diciendo que cada cuándo tiene que darle agua o no sé, cosas así. ¿Qué tanto se reduce entonces ese como albedrío que tiene la persona para con los objetos para con las cosas? Porque casi todo se está haciendo automático. Pues es que tú decides qué se hace y qué no. O sea, sería como dentro de la programación, o sea, tú mismo puedes dar como una programación personalizada. Tú puedes decidir hasta qué punto te va a invadir la tecnología. ¿Usas el teléfono celular? Tú ya decidiste qué tanto vas a permitir, y dependiendo de qué aplicaciones vas a permitir esa invasión, por así decirlo, ¿no? Entonces, siempre va a estar esa libertad, nadie nos va a imponer. ¿Sí? Primero... Sí, sí, va ocurriendo, ¿no? Bueno, mi pregunta es más que nada relacionada también con el entorno, lo que es, sí, o sea, el contexto en el que vivimos también, digamos, estábamos hablando de manipular de alguna manera la naturaleza. Entonces, me gustaría saber tu enfoque más que nada a prevenir eso. A lo mejor nos metemos un poquito y alteramos eso y podemos llegar a alterar de alguna manera... tal vez enorme, el entorno natural en el que vivimos. Bueno, yo no dije manipularlo, sino darnos cuenta de cómo está. O sea, que es muy diferente. Pero ahí en esas cuestiones también, perdón, entra pues también que puede llegar a caer en manos, ahora sí que digamos de esa manera, personas que tal vez no lo usen de la mejor manera. Pero digamos... ¿cómo podemos prever ese tipo de cosas? O como decían, a lo mejor no hay nada 100% seguro y pues, obviamente nunca lo va a haber una seguridad así 100%, nunca. Pero
¿qué podemos hacer, digamos, en esos aspectos? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que va más allá de diseño. Eso tiene que ver con los valores, ¿no? Bueno, es algo que nos enfrentamos, creo, los que damos clases, ¿no? Que luego nos pretenden que nosotros inculquemos valores. Los valores se tienen en la casa, los padres. Si tienen valores, alguien que, digo, con la tecnología que hay, tú puedes descargar internet en YouTube, tú podrías hacer una bomba o un algo para que, es muy fácil. Digo, a lo mejor no una bomba, pero sí algo para, no sé, que los semáforos se alteren o intervenir algún teléfono. Es relativamente muy fácil. Y hay páginas donde a alguien tú le pones, oye, quiero hacer cómo detectar los mensajitos de la compañera porque me gusta. Y te lo van a decir. O sea, ahí no hay manera de preverlo. Pero tus valores son, a ver, ¿lo voy a detectar esto para hacer el mal o para hacer el bien? Pues vamos a tratar que sea un bien común. Te quería decir de la cuestión de la naturaleza o de etcétera. Uno de los proyectos que está promoviendo John Takara es en una bahía en Estados Unidos, ya se detectó muerte de lo que es el agua y el medio ambiente. Ya no crecían ni plantas, ni peces, ni nada. ¿Qué es lo que hicieron? Empezaron a poner sensores y a ir viendo qué es lo que está faltando. Se comunicó a la gente o se le invitó a la gente a que participara, no así de que gobierno viene, ayúdanos, sino que la gente fue y ¿qué hizo? Plantó un arbolito y iba y limpiaba un poquito de agua. Poco a poco se fue sumando la gente y hoy en día esa bahía revivió. Entonces, ¿se puede manipular la naturaleza? Sí, buscando el bien, ¿no? Pero también podíamos ir detectando, oye, ¿sabes qué? Se están acabando el bosque de las mariposas monarca. Pues, ¿cómo sabemos qué está pasando? Pues con sensores, con... Actualmente lo hacen hasta por satélite. Un satélite te puede detectar un yacimiento de petróleo. Te puede detectar un campo de marihuana. Así de sencillo. ¿Qué? Bueno, yo tengo una duda. Si bien sabemos México es un lugar que a lo mejor y todavía tiene muy marcada la descentralización... Entonces, más bien la centralización. Entonces, ¿qué tanto influye esto? Porque todas estas cosas tecnológicas solamente se aplican en la ciudad o en lugares donde se cuenta con la capacidad tecnológica para lograrlas. Pero, por ejemplo, en nuestro país aún hay mucha sierra, hay muchos lugares, y entonces, ¿qué sucede con esas cosas? O sea, ¿se dejan de lado? Porque finalmente, si crece aquí, todo eso se va a dejar de lado. ¿O cómo se puede incluir a estas personas en la tecnología? Bueno, esa es una pregunta bastante difícil porque sí estamos atrasados, pero no tanto. Y bueno, se puede decir que es que la sierra, los rarámuris, etcétera, pero más bien tenemos que ver la manera de convivir con eso. O sea, ¿por qué inculcarles a lo mejor mucha tecnología cuando quieren mantener sus usos y costumbres? Ahora, son libres de usarlo. Yo he visto a lacandones, etcétera, con su teléfono celular. Entonces, no es también de que están tan apartados. Esta cuestión del Internet de las Cosas, una de las cuestiones que habla es de la democratización. Cuando hablo esto del open hardware, open source, es porque son aparatos y elementos que ustedes pueden comprar a precios muy razonables y que pueden ustedes programar lo que quieran. ¿Qué es lo que permite esto? Precisamente, quiero que llegue a la zona más apartada del planeta. ¿Qué tan difícil va a ser? Ya no voy a tener que comprar con una marca en específica. Yo puedo hacerlo y construirlo y ¿sabes qué? Te dejo el instructivo para que falló, reemplázalo. Entonces, eso nos permite a que pueda abrirse a cualquier parte. ¿Sí? No sé si... Edwin, sí. Como sabes, estamos en contacto directo con Oaxaca. Entonces, bueno, agradecerían mucho un saludo de tu parte y posteriormente ya también hay varias respuestas ahí para que nos ayudes a contestarlas. Ok, claro que sí, saludos Oaxaca. ¿Me van a hablar o me van a pasar? Ok, claro que sí. Bueno, de manera de comentario, sobre tu presentación, tanto usted, maestro, como la doctora, se me hace una presentación muy interesante.
breve y al grano, sumamente importante porque estamos viviendo esa transformación en este momento. Se me viene a la memoria ahorita lo que es Google Glass, que ya está en el mercado, y cómo puedes ir caminando y puede ser posible que con solo las imágenes te diga, estás en tal lado, tal museo, cuesta tanto, o aquí es un festival de tanto, date la vuelta, etcétera. O como Jibo, que hace poquito lo vi, que es un robot familiar, que prácticamente está siempre al tanto, le puedes decir, Jibo, quiero saber esto, etcétera, o recetas de cocina. Y bueno, todo esto aquí nos conlleva que realmente estamos viviendo una transición social, y bueno, nos podemos meter a tantas cosas, y, o irme hasta un punto utópico, de un futuro, como tú mencionabas, que en el 2050 70% de la población va a vivir en ciudades, wow, ¿no? ¿Qué tipo de urbe vamos a tener? ¿Qué tecnología debe existir? Y claro, todo se debe sustentabilizar, no creo que solo creen por crear. Bueno, excelente presentación. Gracias. ¿Perdón? Ok, las preguntas de Oaxaca. Bueno, hasta ahorita nos han llegado un par de preguntas. La primera de Oaxaca es, ¿qué piensa usted que si con tanta tecnología no sea mala porque pueda alejar a la gente de la realidad? Bueno, se ha pensado todo ese tipo de situaciones. Sin embargo, la tecnología nos está rebasando. De hecho, hay cosas que ni siquiera nos damos cuenta. De repente pensamos, cualquiera que use una ropa deportiva, pensamos que es una ropa común y corriente, pero de alguna de las marcas tienen ya microfibras, nanofibras que permiten que respiración hacia afuera y que no entre hacia adentro. O sea, la tecnología va en muchos sentidos, no nada más en cuestiones de fierros, por así decirlo, ¿no? Hace unos años yo me impacté cuando vi que estaban tatuando chips o bueno, todo un microcontrolador en la piel, y esto para hacer elementos como, por ahí ya se inyectan chips que van dosificando medicinas para enfermos de cáncer o de diabetes, etcétera. Entonces, la tecnología nos está invadiendo y muchas de las veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, yo creo que más bien tenemos que empezar a ser conscientes de que ya está esa tecnología, en un momento dado estamos libres de aceptarla o no, y en un momento dado empezar a cambiar esa mentalidad, los que quieran, obviamente. ¿En qué sentido? Bueno, el teléfono celular ya no existe, ya son smartphones, ¿no? Digo, hasta el más chafa de los teléfonos tiene ya calculadora, tiene ya un jueguito, tiene, etcétera. Y además la tecnología, que si el GSM, GSM4, etcétera, las redes y todo, ya está siendo precisamente disruptiva, nos está cambiando el paradigma. Tenemos que, desde mi punto de vista, no estoy tratando de obligar a nadie, cambiar o ir pensando en que de alguna manera u otra ya está. Y pues qué mejor que convivir con ella y usarla, que pues saben que me voy a poner en contra y voy a vivir como el hombre de las cavernas, que es válido totalmente, ¿no? Pero cada quien aceptará. No sé si eso, espero que eso responda. La otra pregunta es, ¿de qué sirve esa tecnología avanzada en lugares de Oaxaca en donde ni siquiera existe energía eléctrica? Bueno, esta tecnología permite, precisamente ya hay muchos métodos de obtener energía, como la energía solar, la energía eólica, incluso por se me fue el nombre, pero son elementos piezoeléctricos que por medio de presión, por medio de movimiento se puede capturar y generar energía eléctrica. Entonces, si nos ponemos en el que no ha llegado la red eléctrica, bueno, pues vamos a ver de qué manera podemos generar energía eléctrica. Y digamos que este tipo de aparatos funcionan con volts y microamperes, no se requiere una gran cantidad de este tipo de energía. Entonces, nos podría ayudar, podríamos generar microredes que nos podrían ayudar a generar, y pues puede ser quizás alto el precio de la inversión, pero nos pueden dar muchos beneficios. Entonces, yo veo posible. Por eso digo que hasta en lo más remoto, una pequeña celda solar, movimiento piezoeléctrico o energía eólica podría servir. Espero haber respondido. Creo que tenía… Nada más era pues hacer un comentario respecto a la responsabilidad de usar la tecnología. Yo creo que lo más importante es la conciencia. Sí.
¿qué me mueve a usarlo? ¿La flojera, la curiosidad, el aburrimiento o una necesidad fundamental? Entonces, yo creo que respondiendo a algunas preguntas del medio ambiente y de ciudades sustentables armoniosas, tendría que ver mucho con la conciencia, con pues el amor, la empatía, ¿no? Y conocer un poquito cuáles son nuestras necesidades básicas para poder entender las de los otros también. Todos los humanos tenemos las mismas necesidades básicas y creo que el diseño también toma en cuenta esto, ¿no? Entonces, pues es una cosa que creo que es importante que todos constantemente estemos cuestionando por qué compramos esto, por qué usamos esto, por qué queremos, nada más por ser a la moda o porque realmente es una necesidad que va a ayudar a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Claro, sí, pues sí, muchas gracias. Pues si no hay más preguntas, ¿quién primero? Bueno, buenos días. En cuanto a las redes, ¿qué tanta planeación ya hay para que estas lleguen un poco más a los lugares donde no se pueden encontrar? Lo digo por mi experiencia, yo viajo a la Sierra Norte de Puebla y pues ahí no tengo ningún tipo de esta señal que se podría obtener de las redes. Y también adjunto a ello, se habla mucho también de que las redes, las cabinas o las torres que emiten esas redes, uh-huh, para poder tener la comunicación, causan daños a la salud. Entonces, ¿qué tanto de cierto qué consecuencias traería para nosotros? Okay, te voy a hablar de lo que yo sé, porque también no soy experto en ese tema, ¿no? Pero desafortunadamente, y a ver si no me corren ahorita de aquí de Telmex, es porque la tecnología no llega porque no hay suficiente demanda. Digamos, si no llega a la sierra es porque hay mucha gente que no puede pagar o no quiere pagar o no le han encontrado uso. Sin embargo, he encontrado en otros lugares también recónditos que sí hay red o sí hay señales, pero todo depende precisamente de los intereses de las empresas, como se llame, Telmex o lo que sea. Porque internet lo puedes tener tú satelital a precios muy económicos, entre comillas, económicos para quién, ¿no? Si lo requieres, por ejemplo, para una situación de salud o algo por el estilo, es un precio económico. Y si puedes tener un hub, un elemento que recibe una señal satelital y de verdad satelital te llega a cualquier parte del mundo. Entonces, esa es la situación. Se supone que va a ir creciendo y yo creo que va a crecer en la medida en que se vaya demandando. Las oficinas de correo postal ya no son lo que eran, ahora son oficinas de internet, donde ahora ya la gente va a ver sus correos electrónicos. Entonces, ya hay una evolución, puede ser que llegue más adelante, entonces ahí no te garantizo. Ahora, lo del daño, no está comprobado, hay algunos estudios que te dicen que te puede dar cáncer, pero también el teléfono celular. Por ahí decían que si te lo ponías te lo pegabas a la cara, te podía dar o hacer que te diera cáncer en el cerebro muy fácil. Pero si tú te pones a revisar, a ver cuántos casos realmente hay, para que se convierta en algo completamente que, oye, sí, cuidado, no hay investigaciones serias o importantes, etcétera. Te daña más una red de corriente eléctrica de las de alta tensión, que pasa si se oye, te daña más eso que una red celular. Entonces, hay muchas cosas que te dañan, a veces hasta cierta ropa te daña. Entonces, habría que ver qué tan bueno, pues hay que a lo mejor hacer una investigación. Quizás no nos corresponde, pero no te puedo decir sí, sí es cierto, ¿no? O no, no es cierto. Disculpe, bueno, nos platicó sobre la energía eólica de los molinos, pero también son filtros de calor, pero no sé si eso sea la tecnología que describe ahorita. ¿Filtros de calor? Ajá, que se ponen en unos como filtros, entra el sol y cuando entra el sol creo que se reemplaza con energía eléctrica, nada más que es natural, o algo por el estilo. Por ahí hablar.
Mira, conozco de varias formas que se está moviendo, pero básicamente, si tú ves la energía, solamente hay así mecánica, calorífica, eléctrica, etcétera. Entonces, todos los elementos que sirvan para convertirle a uno de estos tipos de energías, pues ayudan. Digo, yo conozco, bueno, hace poco vi un proyecto de que las olas del mar hacen esto y por medio de la fricción se genera energía eléctrica, ¿no? Entonces, pues pueden haber 20.000 formas de generar eléctrica. La energía eólica es cara, porque hay que darle mucho mantenimiento, etcétera. Pero pues, la verdad no conozco ese filtro de calor. Sí, no, nada más pregunto si va a haber otro remedio que por medio de esta tecnología, por ejemplo, hay mucho CO2 en el aire, ¿no? Y si hay un remedio para que se use para crear energía o crear algo útil para disminuirlo. Pues yo espero que sí, la verdad, esa sí me agarraste en curva, no tengo idea, ¿no? Okay. Sí, tan avanzado no le conozco del CO2. No. Disculpa. Ok, nada más eso. Bueno, si no hay muchas preguntas. No, me gustaría saber de Oaxaca, ¿de dónde son? ¿De universidad o algo? Ah, ok. Bueno, pues saludos a todos y pues muchas gracias por habernos recibido. Si ven, está en mi correo, el correo de la doctora. Por ahí estamos tratando de hacer el Consejo del Internet de las Cosas aquí en México, todo apoyados con el Consejo de la Comunidad Económica Europea del Internet de las Cosas. La idea es precisamente desarrollar proyectos con intereses de ganar dinero o de lucros, sino más bien de beneficio social. Pero primero la idea sería desarrollar el Consejo del Internet de las Cosas y los que estén interesados en participar. Aquí obviamente el interesado en participar es que va a tener que hacer trabajos de gratis, pero igual y puede aprender trabajos de gratis, algunas conferencias que podemos conseguir con las personajes del Consejo. Entonces, si están interesados, pues aquí están nuestros correos por sí. O si tiene alguna pregunta. Muchas gracias nuevamente.
Hola. Bueno, a continuación, ¿sí? La ponencia del doctor Salceda, investigador de la UNAM. Hola, buenos días. Buenos días. No, ya lo voy a dar así, sí. Gracias. Buenos días a los alumnos y profesores participantes, a los organizadores del Congreso, en particular al maestro Francisco Platas, que fue quien organizó la invitación para los profesores de la UNAM. Voy a empezar la ponencia. El presente Congreso aborda temáticas relativas a diseños, los diferentes diseños o escalas de las prótesis derivadas de las actividades diseñísticas, de los procesos de fabricación de objetos y entornos que amplían o disminuyen en muchos casos nuestras capacidades socioespaciales. El presente Congreso nos presenta, pues, el reto de plantear algo más que la descripción de las prácticas disciplinares habituales, muchas de ellas alienadas y alienantes, que caracterizan los entornos académicos de ellos, instalados en las visiones positivistas, pero también en las maneras y en las formas de producción del capitalismo industrial. Tanto. No, puedes apagar eso. Hola, buenos días. Tanto en sus contextos más desarrollados como en los países marginales. Hay muchos problemas de logística. Buenos días. ¿Estás transmitiendo el canal del Congreso? Perdón, lo que pasa es que se está transmitiendo aquí en el aula donde estoy, el canal en donde se está publicando el Congreso, entonces lo están desconectando para que no se duplique la señal. La ponencia enviada por un servidor trata de los aspectos generales de nuestra línea de investigación que desarrollamos en la UNAM, el ADCP, que en el campo del diseño busca la implementación de nuevos paradigmas y prácticas, cuya base epistemológica y procedimental se encuentra en la participación, en la complejidad y la sustentabilidad ecológica. Así, la línea de investigación ADCP, Arquitectura, Diseño, Complejidad y Participación, tiene 4 sublíneas. La primera, Complejidad y Transdisciplina. La segunda, Participación y Democracia. La tercera, Sustentabilidad y Restauración Ecológica. Y la cuarta, busca la construcción de un pensamiento científico en la arquitectura, la multiciencia del hábitat humano. En resumen, esta alternativa académica postula la enseñanza y el ejercicio profesional del diseño basado en la participación y en la producción social de los objetos y entornos. Es decir, pensamos que existen 3 maneras de producir las prótesis socioespaciales y objetuales que habitamos y utilizamos los humanos. Primero, las que se producen en el contexto del mercado. Segundo, las que se producen en el contexto del Estado. Y tercero, la producción social de objetos y entornos. La predominancia, por cierto, en la producción se da en el campo de la producción social. Las escuelitas de diseño han centrado las estrategias de enseñanza-aprendizaje, sus contenidos y los ejercicios prácticos en el campo mercantil. 2 cuestiones son preocupantes al respecto. Primera, que se ha presentado como única, normal y neutra una manera de hacer las cosas que es solamente otra de las maneras, no la norma, es más bien la excepción y no es teórica ni ideológicamente neutra. Al exhibir como norma neutra y única lo que es solamente una alternativa, la menos común a nivel mundial y en tercer mundo, por cierto, no solo se despliega frente a los estudiantes y futuros profesionistas una realidad falseada, sino que se cancelan las otras referencias y, a la vez, también se obstaculiza el acceso a la diversidad como la óptima y real manera de comprender y ejercer las cosas, los resultados y los trabajos propios de los diseños. ¿Por qué? ¿Pero qué implica la participación en el campo de los diseños? Es importante aclarar algunas cosas que preparen el conocimiento de las maneras participativas en los diseños.
En primer lugar, la participación no es nada más, como algunos ingenuos o malintencionados creen, una cuestión de buena fe o de estar todos concurriendo, o de asistencialismo o de buena voluntad. La participación no es la compartición de ignorancias y voluntarismos altruistas, benevolentes y benefactores o filantrópicos. La participación no es tampoco una simple cuestión metodológica de razón instrumental, la instrumentalidad imperando, el modo procedimental de las operaciones necesarias para salvar al mundo. La participación es lo más relevante y lo más ensayado en la construcción teórica de nuestra línea de investigación. Es el origen teórico conceptual y metodológico de la misma. La participación implica esencialmente una nueva manera de conocer el mundo y de concebirlo. Es en ese sentido una epistemología en construcción, o si se quiere, una nueva postura epistemológica del diseño, una nueva epistemología de las objetualidades y de la espacialidad habitables, es decir, de las condiciones materiales del hábitat humano. La participación es multiciencia, pues implica la inclusión de paradigmas de origen fenomenológico, sociológico, psicológico, antropológico y etnológico, mucho más indispensables para una adecuada materialidad del hábitat que el saber formal, plástico o tecnológico imperante en las escuelas de diseño. La participación es una forma de investigar, no es cualitativa ni cuantitativa. Las implica, pero las rebasa y las abarca. Subsume las aptitudes hermenéuticas o de interpretación del técnico diseñador o del indagador especialista a las opiniones del conjunto de actores, es decir, al conocimiento compartido generado en el ejercicio participativo. La participación es una postura ideológica, política y pretensión de democracia. Se refiere a la capacidad de incluir las voces acalladas por las prácticas dominantes en los diversos procesos de producción del diseño y del hábitat, pero en esencia se refiere a la posibilidad de empoderamiento y distribución del conocimiento diseñístico entre quienes habitualmente estaban escindidos de él. La participación es e implica una serie de posibilidades estratégicas de resistencia cultural en el ámbito del objetual socioespacial. En los procesos colectivos de la toma de decisiones, se reconoce como uno de los ejes centrales de la construcción democrática de una sociedad. Actualmente permea a casi todas las actividades humanas. En ese sentido, la participación remite a la capacidad intelectual y práctica de mantener la diversidad y la heterogeneidad de los productos y entornos propios de la materialidad del hábitat humano. Y esta diversidad como un patrimonio insustituible, como parte de la riqueza de los acervos propios de la humanidad, así como se han reconocido y mantenido las diferentes lenguas, religiones, filosofías, cosmovisiones, etc. La participación es divulgación del conocimiento diseñístico. Esto ofrece una invaluable herramienta a la disciplina. La difusión y facilitación del acervo disciplinar no solo es un acto de justicia y equidad, es la eventualidad de ampliar los mercados y contactos profesionales del diseñador, que por sí restringidos hacia sectores no considerados en la enseñanza tradicional positivista y metafísica. La participación como crítica se abre a nuevos horizontes de conceptuación de eventos y contingencias relativas a la configuración material del hábitat humano sin pretender excluir la tradición disciplinar. Pero aún más, procurando jamás aceptar pasiva y acríticamente las determinantes que para ejercerla han impuesto un equitativo, arcaico y disfuncional estatus imperante. La participación es sustentabilidad, complejidad y transdisciplina. La participación en los diseños alude a un término acuñado por Saldarriaga, a los diseños para todos los días, a la práctica multicultural de los diseños, a algo que llamamos diseños participativos, nuevas e imaginativas formas de ejecutar e incidir en las demandas objetuales y socioespaciales de sectores de la población que en la manera tradicional del actuar y el pensar el diseño no pueden ser sujetas de esa intervención. La participación en los diseños es una manera diferente de practicar las estrategias pedagógicas de enseñanza-aprendizaje. La participación es constructivismo pedagógico. Una visión de los diseños como la suma de fenómenos microculturales y microhistóricos que tienden a ser cancelados por las dinámicas económicas capitalistas locales, nacionales y transnacionales, es perfectamente coherente con un modelo de enseñanza constructivista. Gracias.
Damos inicio a la sección de preguntas y respuestas. ¿Alguien quiere? En Oaxaca. Hay tres preguntas de Oaxaca. ¿Sí nos escucha bien, doctor? Sí, sí los escucho. Okay. La primera pregunta es, Manuel Guerrero de Oaxaca dice, tal parece que el diseño se está convirtiendo en algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Según el ponente anterior, los diseñadores nos estaremos convirtiendo en ingenieros. Según usted, ¿en qué nos estamos convirtiendo los diseñadores? ¿Esa es la pregunta? Sí, maestro, esa es la pregunta. La pregunta podría ser respondida en diferentes escalas. La primera es que sería útil que los diseñadores se convirtieran en algo que les permitiera profesionalizarse, es decir, que realmente tuvieran empleo. Y me parece que la única manera de permitir que los alumnos tengan empleo es encontrando otros sectores en el mercado a los que tradicionalmente atienden los diseñadores. Y eso implica un cambio en las prácticas académicas, en las concepciones académicas, para que después puedan ejercerlo profesionalmente. De manera específica, creo que un diseñador de una de esta nueva época tendría que atender a sectores de la población que estaban excluidos de la atención de los diseñadores, los sectores populares, que además son los sectores predominantes de este país. México es un país pobre. Sería útil que los diseñadores se convirtieran en profesionistas que atendieran a los sectores que no habían atendido tradicionalmente. Eso es una dimensión de la respuesta, pero podríamos encontrar también la alternativa de que en la participación el diseñador encontrara competencias que no había calculado que tenía. La gestión del diseño sería una de ellas, la producción del diseño y los procesos de materialización también. Okay. Es decir, no solo centrarse en el ámbito proyectual o proyectivo y formal. No sé si eso responde a la pregunta. Bueno, esperemos que sí. Hay otras tres preguntas. La segunda pregunta sería, soy un alumno que piensa que el diseño por inspiración mía también puede generar grandes beneficios a la gente. ¿Qué opina de ello? Que los deseos y pulsiones del diseñador deben de estar subsumidos a la demanda solicitada, no al revés. Me parece que hay una confusión que tiene su origen en la desconexión de las prácticas académicas con la vida profesional, que es la que produce estas mitologías de las buenas intenciones, de pensar que vamos a salvar al mundo con nuestra creatividad, y en realidad eso en la vida profesional cualquier trabajo se encarga de desmentirlo, ¿no? Si las escuelas tuvieran un mejor reconocimiento de la realidad social y de las formas de trabajo que hay en el afuera del aula, probablemente no sucedería que los alumnos se meten en estas formas mitológicas de concebir la realidad, ¿no? En estas formas irreales de vincularse a los contextos sociales y laborales. Ok, la tercera pregunta es, el Centro de Diseño de Oaxaca se ha caracterizado por un enfoque participativo e interdisciplinario. ¿Qué experiencia sobre el tema puede compartir con nosotros? Pues me parece que la participación, como lo mencioné, tiene tres ámbitos muy relevantes. La relación con las comunidades, la apertura de un nuevo horizonte profesionalizante, y una cuestión académica que es muy relevante en dos sentidos. La formación de docentes profesionalmente hablando, es decir, de docentes que no se improvisen en el aula. Y la otra, la investigación teórica y metodológica que nosotros hacemos desde nuestra línea de investigación.
Lo primero es que estamos buscando conceptuar a las profesiones emanadas de los diseños de otra manera, en otra perspectiva, más allá de centrar la atención en la condición tecnológica o formalista, en la idea de que un alumno requiere entender el habitar y los procesos de producción. Y los procesos de producción van más allá de hacer dibujos. Pues creo que esto contesta la pregunta, ¿no? Ok, la última pregunta de Oaxaca es, ¿no piensa usted que muchos de sus planteamientos son utópicos, dado que el sistema acabará cooptando y domesticando cualquier intento de instauración? Pues es más utópico pretender que las cosas sigan como están, ¿no? Si pensamos en términos de sustentabilidad, la tierra se nos va a acabar, los recursos naturales se nos acabarán incidentalmente. Ya no habrá recursos pesqueros, ya no habrá recursos energéticos, y el suelo agrícola está casi completamente sobreexplotado, los pulmones que quedan sin destinarse para uso productivo cada vez son menores, la tala de bosques es inviable sostenerla al ritmo que va. Entonces, lo que es más bien utópico es pretender que si las cosas siguen como están, la especie humana se va a sostener más de 50 o 100 años. Me parece que lo que hay que hacer es buscar alternativas que modifiquen el enfoque radicalmente que se ha tenido para aportar desde el medio del diseño a una viabilidad de la especie humana. Las condiciones actuales de vida hacen que en poco tiempo la especie humana ya no sea viable. Entonces, me parece que es más utópico pretender que las cosas como están se van a sostener. Me parece además muy extraño que un estudiante de una escuela pública no se plantee una circunstancia de distribución de las cosas, del conocimiento, de los recursos más equitativa. Yo creo que hasta absurdo, ¿no? Lo que es no solo utópico, sino pueril y yo diría que hasta tonto, es pretender que sostener las cosas como están es viable. Claro, el sistema hace que pensemos que no hay otra alternativa, que cualquier búsqueda de caminos alternativos son tonterías, trivialidades, utopismos para soñadores. Pero quienes están viviendo el sueño de opio es los que no se dan cuenta de que la realidad ya nos alcanzó y de que las crisis cada vez van a ser más graves. Esa es mi respuesta. Adiós. No sé si haya preguntas en otro lado o si nos estamos enlazados a otros lugares. Yo tengo más bien un comentario. Hace un momento escuché que decían que si era utópico el hecho de que los sistemas pudieran implementar eso, y en realidad me he dado cuenta en lo que llevo en la carrera que muchas veces ni siquiera es el docente aquel que está mal y que no te induce a que tú pienses socialmente o a que tengas ese pensamiento de conciencia, sino que somos nosotros mismos. Me ha tocado ver incluso en los grupos que he estado, la mayoría de mis compañeros considero que regularmente piensan primero en lo que en la facilidad de los trabajos. Nosotros no nos ponemos a pensar en ver las cosas como un usuario, pero como un usuario que tenga deficiencias, que tenga problemas y demás. Entonces yo no creo que sea utópico, sino que lo que nos hace falta más bien es desarrollar esa conciencia, ser autónomos y no echarle la culpa al docente de que, ay, es que él no me enseñó a ser lo suficientemente bueno, ¿me explico? Entonces, como comentario, yo creo que sí no tiene nada que ver el utópico o el problema que sean de los docentes, para nada, yo creo que empieza por nosotros y pues nada, nada más. Pues yo estoy de acuerdo con lo que dijo la compañera.
Bueno, aquí desde las instalaciones de Telmex Hub, agradecemos mucho la participación del doctor José Salceda Salinas y bueno, damos por clausurado el día de hoy del primer Congreso Internacional de Diseño. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, gracias.